Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un privilegio siempre compartir estas historias que nos gusta dar a conocer: liderazgo social, transformación, responsabilidad social. Hemos llegado al momento de siempre presentarles grandes historias donde usted se pueda inspirar y canalizar su talento. El día de hoy hacemos un programa muy especial para nosotros que se emite de manera anual, en el cual conocemos año con año una nueva generación de líderes indígenas, que son alumnos que están estudiando actualmente una carrera universitaria, pero que aparte forman parte de muchos proyectos sociales. Y es un privilegio presentarles este gran proyecto, causa que lleva ya más de 6 años de historia y ha sido creado por la Universidad de las Américas Puebla. Y pues bueno, le doy la bienvenida a la doctora Laura Romero. Bienvenida, usted es coordinadora de este programa de liderazgo indígena 2016. Sí, hola, buenas. Bienvenida, sí, bienvenida a casa y por supuesto a Jesús y Araceli, líderes que están aquí con nosotros. Pues bueno, para presentar un poquito, el programa Liderazgo Indígena es algo muy especial y me gustaría que nos compartiera. Sí, el programa Liderazgo Indígena es un programa que efectivamente realizamos desde 2011 y un poco la perspectiva que tomó desde 2013 es generar grupos de trabajo con jóvenes provenientes de comunidades indígenas que pudieran identificar desde lo local problemáticas que estaban afectando a sus comunidades para identificar en conjunto, junto con los profesores UTLAP, otros jóvenes indígenas y ellos mismos, rutas que pudieran establecerse para obtener mejoría para esas condiciones, ¿no? Entonces, la idea es que ellos identifiquen problemáticas locales, pero en el entendido de que estas están montadas en un contexto global multifactorial, ¿no? O sea, que no es el problema, no está ahí, sino más bien lo que tratamos de que identifiquen es que la solución está ahí, pero en un contexto mucho más amplio. Que es un modelo interesantísimo, bueno, para compartir con ustedes, porque está detrás academia, todo un universo de chicos que vienen de todos los estados, que se imaginen de México y, bueno, por supuesto, de otros países fuera de México. Me gustaría que nos compartiera, doctora, sobre esta nueva generación 2016. La generación 2016 tiene varias particularidades. Una de ellas es que son jóvenes de mitad de carrera. Habíamos tenido casi siempre un poco más grandes de los últimos semestres y lo que estamos viendo en ellos es que esta ubicación en su trayectoria académica, todos estudian una licenciatura, una carrera o una ingeniería o son científicos, etcétera, les da una cualidad muy importante que creo que es fundamental para ellos, que es la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, es una generación muy, muy perceptiva. Y creo que eso nos da también pie de que en ese momento de la formación nosotros podríamos estar incidiendo mucho más en ellos. Tenemos por primera vez una participante de Panamá, Ecuador y Bolivia ya habíamos tenido en otras ocasiones. Entonces son grupos multidisciplinarios en términos de lo que ellos forman, de la academia que trabaja con ellos, pero también del origen que tienen y eso les permite tener una perspectiva de su situación en relación a otras, porque a veces, bueno, uno cuando ve lo único no puede entender la diversidad del fenómeno, ¿no? Y en esta multidiversidad, pues definitivamente hablar de muchos temas torales, porque es importante mencionar que ellos, es admirable que como líderes no solo tengan la responsabilidad de continuar con sus estudios académicos, sino quieren hacer la diferencia, regresar a casa y hacer el cambio. ¿Cómo es este modelo? Tenemos también este año 3 líneas, lengua, migración y salud. Lo que habíamos estado haciendo años anteriores es trabajar los problemas. Entonces nos dimos cuenta que no podemos y que tenemos que trazar líneas específicas de trabajo que ellos mismos en las emisiones anteriores nos han indicado. Entonces lo que están haciendo es trabajar en grupos temáticos de diferentes lugares y proponer una forma de combatir el problema que ellos han identificado. Por ejemplo, en el caso de lengua, que es uno de los grandes temas para ellos, les interesa mucho la revitalización. Entonces, es un tema general que ellos están planteando de manera particular de acuerdo a características que identifican en sus problemáticas locales. Es importantísimo. Y bueno, doctora, brevemente, la trayectoria en resumen de estos 6 años, los logros, cómo egresan, cómo podemos ayudarlos. Bueno,
sin duda se modifica su percepción de ellos mismos y de su situación. Creo que lo que podemos hacer como universidad es empoderar con el conocimiento, esa es nuestra principal herramienta, o sea, como institución educativa es lo que tenemos para dar, y la forma en que nosotros hemos buscado cerrar esa brecha educativa que existe en el país es justamente acercarlos a ellos, a la calidad académica que tiene la UDLAP, y esa es la forma en que nosotros estamos contribuyendo a nuestro entorno inmediato y, y al mundo, pues, ¿no? ¿Cómo podemos seguir conocerlos, sus historias, videos? ¿Dónde podemos encontrar más? La página del programa es www.utlap.mx/liderazgo. Ahí ellos, bueno, estamos tratando también de generar un espacio donde pueda haber mucho más seguimiento. En algunas ocasiones es difícil porque ellos, pese a que viven en una ciudad o una ciudad pequeñita por el tema de la universidad, pues buena parte de su tiempo están en sus comunidades y muchos de ellos tienen situaciones comunicativas difíciles. Entonces, bueno, la página del programa sería el punto donde podríamos estar informando. Encontrarnos. Pues, doctora Romero, agradecerle muchísimo por estar al frente de este gran proyecto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y continuando con el programa de liderazgo indígena, ahora nos vamos a dar la oportunidad de conocer a varios de los líderes y nos platicarán un poco de sus sueños y cómo llegaron aquí. Y bueno, doy la bienvenida a Jesús y a Araceli. Qué bueno que están aquí. Bueno, muchas gracias por habernos invitado al programa. Yo estoy muy contenta de estar participando aquí. Yo vengo del estado de Oaxaca, del distrito de Tuxtepec, y mi comunidad pertenece a la etnia del Mazateco. Entonces, yo estoy muy contenta de estar aquí. En realidad, he cumplido una parte de mis sueños, porque siempre había soñado con participar en un programa de esta índole para poder tener, adquirir nuevas experiencias, conociendo y más que nada aprendiendo de las demás personas, ¿no? Y todo lo que nos pueden enseñar ellos, para que en dado caso nosotros pudiésemos aportarlo en nuestra vida diaria y en nuestras familias, y pues poco a poco desde abajo ir aportando algo para que vaya creciendo nuestra comunidad y así para que vaya creciendo nuestro estado y demás, pues para ir cambiando desde abajo nuestras raíces, cómo somos, y darnos a conocer principalmente. Araceli, que es un mensaje bien bonito el que nos dejas, porque bueno, vienes de Oaxaca, también antes de empezar aquí con Jesús, y portas un traje divino, que es inevitable, bueno, las mujeres que van a este programa, los colores, la historia. Platícame un poco de tu origen y de este traje. Este traje está relacionado con los diferentes municipios que pertenecen al distrito de Tuxtepec del estado de Oaxaca. El distrito de Tuxtepec se distingue en el estado de Oaxaca porque ahí nace lo que es la flor de piña, y durante la Calaquexa de julio se lleva a cabo el baile, que el baile tradicional se llama flor de piña. Por lo tanto, el traje está elaborado por las diferentes flora y fauna que existe en esa localidad, y existen diversos trajes. Por lo tanto, el que yo estoy portando ahorita es un traje del diario, pero los listones y los collares son los que lo distinguen. El vestido es un vestido del diario. Allá en la comunidad las señoras se los elaboran y ya lo portan del día y se hacen solamente unas trenzas. Pero ya los listones y los accesorios que porta son más ya para hacerlo elegante y para poder acudir a algunas fiestas. Pues se traje y representa lo que es la flor de piña. Es una maravilla. El vestido de Tuxtepec. Pues qué bonito, qué privilegio portar trajes y hablar de identidad, hablar de historia. Muchas gracias, Araceli. Bueno, de este lado tenemos a Jesús, que viene de lejos, de Ecuador. Platícanos cómo has llegado acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me llamo Jesús, vengo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, mi estado es Ecuador. Y bueno, estoy muy contento por esta oportunidad que me ha dado la vida, que me ha dado la Universidad de las Américas, porque no solamente nos están dando un apoyo académico, sino es el apoyo constante, personal, humano, mediante sus clases en todas las áreas del saber, ya que hemos recibido clases de desarrollo personal, de economía, desarrollo comunitario, que es un largo plazo, nos va a ayudar a nosotros para poder ser actores de nuestra comunidad, ser partícipes de un cambio social y de esa manera garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Es una maravilla porque la verdad es que tú vienes desde lejos y no solo te llevas el mensaje como un líder, sino te llevas una cultura nueva contigo. ¿Cómo ha sido adaptarse a distintas costumbres? Bueno, la verdad es que México tiene una variedad inmensa de culturas, hay mucho que conocer. Pues el primer día que vi a mis compañeros fue una impresión inmensa porque les vi, o sea, sus trajes típicos, sus colores, y además me llenó de mucha gratitud ver que se desenvolvían en su propia lengua, y eso es parte de la identidad, parte de nuestra historia que debemos recuperar. Eso es importante, conservar la lengua, los idiomas, esa emoción. Y brevemente, ustedes están trabajando en un proyecto, les toca el tema de las lenguas. Bueno, nosotros, al menos yo elegí este tema, porque para mí es muy importante que sigan prevaleciendo las lenguas en nuestra comunidad, ya que en tiempos ancestros, pues ese era el método más coloquial y el único con el que se comunicaban las personas. Sabemos que en todos los lugares existen lenguas diferentes, que eso es parte de lo que nos distingue como personas que vivimos en una comunidad determinada, pues. Y nuestro propósito más que nada es llevar a cabo la revitalización de la lengua en las diversas comunidades, que se ha ido perdiendo por el paso del tiempo y la influencia de las nuevas tecnologías y cosas que pues dañan y hacen que se vayan perdiendo vocabularios y palabras. Entonces, por lo tanto, nuestro propósito es ese, lograr una revitalización poco a poco, porque no todo se logra de un impacto, es poco a poco. Maravilloso. Y en tu caso, Jesús, ¿cuál es tu reto en Ecuador? Bueno, mi reto en Ecuador es bueno, continuar preparándome, tanto, en primer lugar, siempre yo apunto al desarrollo personal y después al desarrollo académico, ya que van de la mano. Y bueno, en un futuro va a ser muy importante para que me desenvuelva en mi comunidad, trabaje ahí. Y bueno. Y muchos retos por adelante que cumplir. Pues Araceli, Jesús, muchas gracias por compartir aquí en Reto Proactivo. Seguiremos un poco sus historias a través del sitio web y pues felicitarles por ser líderes orgullosos y estar aquí. Pues muchas gracias. Yo estoy muy contenta y la verdad sí espero que los demás jóvenes se den cuenta de que toda la oportunidad que tienen por delante. Y hay muchas cosas que ver en la vida y no solamente quedarse encerrados en un círculo del que no quieran salir. Hay que salir adelante en esta vida, todo se puede lograr. Claro, y no solo eso, sino salir de nuestro sitio de confort, romper las fronteras y decir, yo puedo cumplir mi sueño. Y a pesar de que las personas nos digan que no podemos, es porque las personas no lo han intentado jamás. Pero está en uno. El cumplir esos sueños y trascender. Muchas gracias, hermoso mensaje y pongamos atención todos los que estamos del otro lado de la pantalla, no hay límites, los sueños son los que nos mueven. Al final del día está en uno tomar la decisión de moverse y hacer lo posible. Nos vamos brevemente a corte comercial, los invito a que no se despeguen y continuamos con más historias de liderazgo indígena. Regresamos. Thank you.